En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con crimen y castigo, y concretamente vamos a referirnos en este caso al episodio en el que por segunda vez el protagonista, Raskolnikov, asiste a una entrevista que puede plantearse como un interrogatorio y en todo caso como un diálogo muy revelador con el juez instructor de la causa del crimen, Porfirio Petrovich. Esta es la segunda vez en la que el protagonista Raskolnikov, el psicópata y criminal protagonista de Crimen y Castigo, dialoga, mantiene un diálogo, mantiene un encuentro cara a cara con el juez instructor de la causa. En esta cuarta parte de la novela, que de alguna manera constituye un ejemplo recursivo de los episodios de la parte anterior, de la tercera parte, se produce en este diálogo una auténtica lección de psicología a la altura de la segunda mitad del siglo XIX. No es lo mismo hablar de psicología en la segunda mitad del siglo XIX que hablar de psicología pues a comienzos del siglo XXI. Naturalmente hay que contextualizar históricamente lo que se entiende por esta actividad humana en una y en otra época. Pero aquí, naturalmente, tenemos una cita con la psicología, entre otras muchas cosas, a través de la literatura. Y ya hemos insistido en numerosas ocasiones, confirmando varias de las tesis de la crítica de la razón literaria, que cuando algo entra en la literatura deja de ser lo que era para convertirse en otra cosa dentro del formato literario. Por lo tanto, cuando explicamos una determinada actividad humana, una determinada materia, en este caso la psicología o cualquier otra, dentro del formato de lo que la literatura es, hay que advertir ante todo que esa cuestión a la que hacemos referencia, ese término al que tratamos de interpretar, en este caso la psicología, no es la psicología de los psicólogos, no es la psicología de los filósofos, no es la psicología de los médicos, sino que es la psicología que se objetiva formalmente en los materiales literarios. Y esta es una cuestión muy diferente, ¿eh? No es lo mismo la psicología de un personaje literario que la psicología de un estudiante, de un profesor, del vecino del quinto o de otro tipo de seres humanos. Aquí vamos a sostener también una tesis muy evidente en algunos aspectos y quizás menos evidente en otros, pero lo cierto es que los que verdaderamente saben de psicología, los maestros de la psicología, no son los psicólogos, no son los que estudian psicología, no son los que tienen que estudiar psicología, sino que los verdaderos maestros de la psicología son los criminales, las prostitutas y los psicópatas. Estos tres tipos de seres humanos, o que ejercen tres tipos de actividades humanas, que es el crimen, la prostitución y la psicopatía, son los que verdaderamente saben de psicología y son los que enseñan psicología a quienes la aprenden profesionalmente, que son los psicólogos. ¿Y por qué digo que estos personajes, estas personajes en literatura y en la vida real también saben más psicología que los demás? Porque son de alguna forma los artífices de la psicología, son los que construyen la psicología que los demás interpretan, constituyen la materia prima de la psicología. Lo constituye el criminal, que tiene que elaborar toda una ingeniería humana, social y política para delinquir. Lo constituye el ejercicio de la prostitución, que naturalmente pues requiere una atención, vamos a decir, psicológica en muchísimos aspectos para seleccionar y sobrevivir en el ejercicio de su actividad profesional. Y lo requiere, pues, naturalmente el psicópata, que es la fuente más primigenia de patologías desde el punto de vista de lo que supone el campo de investigación y el campo de conocimiento de la psicología. Quiero decir que la psicología que saben los psicólogos la saben porque se nutre fundamentalmente de la actividad de los criminales, de la prostitución y de los psicópatas, de los enfermos mentales. Ocurre que en una novela como Crimen y Castigo, naturalmente la cita con los psicópatas, los criminales y las prostitutas es bastante intensa. En general lo es en toda la obra de Dostoyevsky y en esta novela en particular de manera muy específica, sobre todo con la psicopatología y con el crimen. Y en este capítulo al que nos vamos a referir aquí ahora mismo,
naturalmente el diálogo que mantiene el juez instructor de la causa, Porfirio Petrovich, con el criminal, con el artífice del crimen, el asesinato a hachazos de la vieja prestamista Aliona Ivanovna, pues naturalmente constituye para lo que fue en la segunda mitad del siglo XIX una poderosa lección de psicología. Entonces la gente, el lector de obras literarias, el protagonista de los hechos sociales, los políticos, la medicina, los avances positivos de las ciencias, se sorprendían enormemente de los descubrimientos que en el ámbito de lo que entonces se llamaba ya psicología se comenzaba a desarrollar, se comenzaba a descubrir y a desarrollar. De hecho, vamos, la generación del 98 en España, concretamente Baroja, reconoce que uno de sus grandes maestros fue Dostoyevsky, es decir, un monstruo para bien y para mal fue Dostoyevsky junto con Nietzsche, con Schopenhauer y con estos autores que tanta importancia dieron, sobre todo en su obra, a las construcciones psicológicas, como unas construcciones que se disocian de la realidad a través de determinadas formas de psicopatología. Es decir, no se trata de una interpretación científica de la realidad, a veces ni siquiera tampoco de una interpretación filosófica, sino más bien de una interpretación distorsionada, enfermiza, morbosa, problemática, conflictiva, psicopatológicamente conflictiva de la realidad. Cuando el protagonista tiene que verse cara a cara con Porfirio Petrovich, manifiesta claramente en un discurso interior, en una especie de monólogo interior o corriente de conciencia, su reacción ante aquel odioso Porfirio Petrovich. Lo más terrible de todo para él, para Raskolnikov, era tener que verse de nuevo frente a aquel hombre. Sentía por él una aversión sin límites, infinita, y hasta temía que aquel odio le hiciese traicionarse en algún modo. Y tan vehemente era su indignación, que su temblor cesó en el acto. Se preparó a entrar con aspecto sereno y arrogante, arrogante como una forma de defensa, de autodefensa. Y se dio a sí mismo palabra de limitarse en todo lo posible a callar, mirar, y aquella vez, por lo menos, pasara lo que pasase, dominar su temperamento morbosamente irritable. En aquel preciso instante lo llamaron de parte de Porfirio Petrovich. Bien, no va a conseguir absolutamente nada de eso, porque una de las características de las personas que padecen psicopatologías es que no se controlan. No se controlan a partir de un momento dado, no se controlan, lo cual no quiere decir que hay otros momentos en los que se controlen muy bien. Pero claro, eso le ocurre a todo el mundo, a quien padece psicopatologías y a quien presuntamente no las padece. Lo cierto es que uno y otro personaje se vigilaban mutuamente, los dos se vigilaban mutuamente, advierte el narrador, pero cuando se cruzaban sus miradas, ambos, con la rapidez del rayo, las apartaban. Este pasaje, para cualquiera que haya leído La Regenta, le resultará muy familiar. Aunque es anterior a La Regenta, no olvidemos que Crimen y Castigo es de 1866 y La Regenta es de 1884. Pero al margen de que Leopoldo Alas hubiera leído no Crimen y Castigo, no habría necesitado leerlo para escribir La Regenta, muchos de los pasajes de La Regenta tienen que ver con esta obra de Crimen y Castigo desde el punto de vista del tratamiento de la experiencia psicológica del ser humano. Lo mismo ocurrirá también con pasajes de Madame Bovary y de casi toda la novela realista, que es un ejercicio de psicología personal en el contexto de un ejercicio de psicología social. Los diálogos de Víctor Quintanar con el magistral, las interacciones, no tanto verbales cuanto paraverbales, entre Álvaro Mesía y el magistral, recuerdan muchos momentos, muchos instantes de este encuentro entre Raskolnikov y Porfirio Petrovich, el instructor del crimen cometido por Raskolnikov. Estos diálogos, insisto, son un capítulo importante para cualquier estudioso de la psicología de la segunda mitad del siglo XIX. Probablemente para los estudiosos o los intérpretes de la psicología del siglo XX esto resulte arqueología de la psicología, pero en su momento, insisto, eran unos materiales de primera mano, de primera calidad, que hoy día persisten inmortalizados no por su valor en el ámbito de la psicología, sino por su actualidad todavía hoy en el ámbito de la literatura. Sumamente rara, dice el narrador, por boca del juez,
Sumamente rara resultaba en todo esto su figura chiquita, gordinflona y redonda como una bola. Es decir, esto es la imagen que da el juez instructor de la causa. Un individuo pequeño, gordo y redondo, casi como una bola, como una albóndiga, que parecía rodar en distintas direcciones y rebotar enseguida contra las paredes y rincones. Es decir, en este contexto se va a producir constantemente el diálogo que mantienen el juez con el delincuente. Es decir, el juez irá deambulando de una zona a otra de la habitación como si fuera una pelota que lentamente fuera rebotando, ¿no? Es decir, esta cosificación, no animalización, pero sí cosificación, que convierte a esta figura inteligente en un ser grotesco, lo cual resulta un aspecto que intensifica el contraste. Es decir, la persona más inteligente de la novela es una de las figuras más grotescas de la novela. Claro, el lenguaje no verbal en esta secuencia es totalmente intenso. De los 13 sistemas de signos que señalaba el semiótico del teatro Tadeusz Kopcan, hay aquí una enorme actividad. Los 13 sistemas de signos, de los cuales apenas el primero y el segundo, el lenguaje y el paralenguaje, eran verbales, porque los demás, el lenguaje y el tono, los demás son signos no verbales que están intensamente activados en una novela que, como hemos dicho en ocasiones anteriores, desarrolla con una extraordinaria profundidad y también naturalidad todo tipo de técnicas y procedimientos teatrales. De hecho, las novelas de Dostoyevsky son teatralizaciones narradas, es teatro narrado, es la dramatización de una serie de secuencias y de escenas que son contadas, valga la pasiva, por un narrador. Con la mirada seria, preocupada y enigmática con que fulminaba ahora a su huésped, miraba el juez al delincuente. Pero aquello vino a agravar más todavía la cólera de Raskolnikov, el cual no pudo reprimirse y profirió un reto sarcástico y bastante imprudente. ¿Sabe usted una cosa? Le espeta directamente al juez. Preguntó de pronto, mirándole casi con insolencia y cual si encontraran aquella insolencia un deleite. Y empieza a hablarle al juez de reglas jurídicas. Y naturalmente el juez le deja hablar todo lo que quiera. Mientras tanto, ¿qué hace? Retorcía todo el cuerpo. No sabemos cómo un cuerpo esférico se retuerce. Pero bueno, como la columnata de Bernini, ¿no? Pero bueno. Y miraba de frente a los ojos de Raskolnikov. Raskolnikov sobrepasó repentinamente toda prudencia y dejó de reírse, frunció el ceño y se quedó mirando larga y rencorosamente a Porfiri, sin quitarle ojo, en tanto le duraba aquel su prolongada risa que con toda intención parecía no hacer nada por contener. La imprudencia, por lo demás, era visible en entrambos, parecía como que Porfiri Petrovich se reía en la propia cara de Raskolnikov. Se caen mal, es evidente que se caen fatal el uno al otro, y simplemente por una antipatía completamente gratuita y completamente natural. El juez sospecha del delincuente y el delincuente sospecha clarísimamente, además, de que el juez sospecha de su criminalidad. Porfiri Petrovich dijo resueltamente, pero con bastante excitación: usted expresó ayer su deseo de que viniese aquí para hacerme no sé qué interrogatorio, le dice Raskolnikov al juez. Recalcó especialmente la palabra interrogatorio. Un interrogatorio es un imperativo epistémico en el que una persona pregunta sistemáticamente y la otra responde sistemáticamente, pero no hay diálogo, porque el diálogo exige una alternancia en la emisión y recepción de enunciados en ciertas condiciones de libertad que no se dan en el interrogatorio. En el interrogatorio uno responde a lo que se le pregunta y no puede hacer preguntas, sino que solo puede dar respuesta a la pregunta que se le hace. Y en condiciones no indicativas, sino imperativas. Es que claro, es que no es lo mismo un diálogo que un interrogatorio, no es lo mismo un coloquio que un interrogatorio. He venido, y si usted quiere interrogarme ya puede empezar, de lo contrario permítame usted que me retire, no tengo tiempo que perder, tengo cosas que hacer, ir a un entierro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el juez le dice: oh, pero señor, ¿qué le pasa a usted? ¿Y de qué voy a interrogarle yo? Como quien haciéndose el despistadísimo, ¿no? Y entonces deja de reírse. Raskolnikov guardaba silencio y escuchaba y observaba cada vez más airadamente ceñudo. Bien, todo el capítulo, toda la secuencia, toda la escena narrada, todo el drama contado, novelado, va en un crescendo, es decir, va incrementando su dramatismo y su intensidad y la ira, la cólera, sobre todo, del delincuente.
Hasta tal punto que el procedimiento que va a utilizar el juez va a ser mentir con la verdad. Es decir, va a dirigirse al protagonista Raskolnikov como si este fuera una tercera persona y le va a contar a su interlocutor la historia como si esta historia fuera contada a una tercera persona, con la cual naturalmente el propio criminal no tiene otro remedio que identificarse. Entonces el discurso muy astuto, muy cínico del juez es el que mantienen entre sí dos cínicos, es decir, dos cínicos, como se ha dicho tantas veces, cuando se mienten pero no se engañan, se mienten en un sentido literal, pero no se mienten en un sentido intencional porque los dos parten de la premisa de la mutua mentira como proceso de comunicación. Es lo que ocurre en este diálogo, este es un diálogo de cínicos. En ocasiones ocurren casos muy cómicos, dice el juez. Yo dejo al hombre enteramente solo, al presunto criminal enteramente solo. No lo detengo ni lo molesto, pero para que sepa a cada hora y a cada minuto, o por lo menos sospeche que yo lo sé todo, que todo lo sé al dedillo, y día y noche le sigo la pista y desbanco su cautela y viva en eterna sospecha y susto de mí, de tal modo lo envuelvo, por Dios, que él mismo vendrá a mis manos o hará algo todavía semejante ya a dos y dos son cuatro. Es decir, que tenga una apariencia, por decirlo así, matemática. Eso es lo agradable. Esto puede darse con un tío palurdo, pero también se da con nuestro hermano, con nuestro hombre perfectamente inteligente y hasta culto en lo suyo. Es algo que no falla, porque querido amigo, le dice al criminal en su propia cara, es una cosa muy importante saber en qué es culto un ser humano. Y luego los nervios que usted olvida, se apela aquí a la psicopatología. Porque todos ellos andan hoy enfermos, débiles, excitados. Nótese la actualidad que tiene hoy este texto. El ser humano como alguien enfermo mentalmente, débil mentalmente, alterado mentalmente. Es decir, sujetos a psicopatologías constantes. Y la bilis, tienen todos ellos tanta bilis, etc. Y mire usted, yo soy quien se lo digo. Llegado el caso, puede ser ese el filón. Porque ¿a dónde podría huir? Le está diciendo la cara, ¿a dónde puede huir usted? Pero se lo está diciendo como si fuera una tercera persona. Al extranjero podrá fugarse un polaco, pero no este delincuente al que yo busco, tanto menos cuanto que yo le sigo la pista y tengo mis medidas tomadas. Al fondo del país irá a fugarse, pero allí viven los campesinos, verdaderos, auténticos rusos, y un hombre imbuido de cultura contemporánea preferirá siempre ir a presidio antes que aguantar el trato con gente tan extraña como nuestros campesinos. Es decir, está dando incluso al lector una interpretación de cómo piensa realmente el propio Raskolnikov y se lo está diciendo a él en su cara. Lo que le está diciendo es yo lo sé todo acerca de ti, aunque todavía no tengo pruebas positivas para encausarte judicialmente, pero las tendré. Es lo que le está diciendo, es la diferencia, la dialéctica irónica entre el sentido literal de las palabras y el sentido intencional del sentido de las palabras. Eso es el fundamento de la ironía. La ironía no es expresar lo contrario de lo que se siente, porque estamos expresando lo que sentimos. Lo que la ironía hace es mostrar una dialéctica, y de ahí el humor que contiene la ironía, el humor negro en muchos casos que contiene la ironía, es, insisto, lo que hace la ironía es expresar una dialéctica, una diferencia, a veces abismal, entre el sentido literal de las palabras y el sentido intencional de las mismas palabras. Porque, claro, el sentido intencional y el sentido literal de las palabras no coincide en la expresión irónica, en la construcción verbal irónica, y es lo que aquí ocurre. Todo esto, prosigue el juez, son absurdos y superficialidades. Bueno, absurdidades y superficialidades, habría que decir. ¿Qué es eso de huir? Eso es pura fórmula. Lo esencial no es eso. No solo se me escapa él por no tener a dónde fugarse. No solo no se me escapa él por no tener a dónde fugarse. No se me escapa tampoco por razones psicológicas. Y aquí aparece incluso en cursiva en la novela lo de razones psicológicas. El racionalismo psicológico desde el cual el juez explica la impotencia del propio Raskolnikov para escapar de sus pesquisas judiciales. Qué frasecita, ¿verdad? Se me acaba de ocurrir. No se me escapa por ley de naturaleza, aunque tuviera a dónde fugarse. ¿Vio usted la mariposa en torno a la luz? Bueno, pues lo mismo se pondrá él a dar vueltas y más vueltas a mi alrededor, cuanto en torno a una bujía. Dejará de serle grata la libertad,
empezará a cavilar, a hacerse un lío, a enredarse en sus propias redes y a sufrir angustias mortales. Y eso no es todo. Él mismo, espontáneamente, me preparará alguna pieza matemática por el estilo de 2 y 2 son 4, apenas le deje yo un entreacto más largo. Y no hará más que trazar círculos y más círculos en torno a mí, estrechando más y más sus radios hasta que, ¡zas!, se me meterá volando en la boca y yo me lo tragaré. Lo cual da mucho gusto. ¿No lo cree usted así? Es decir, le está diciendo en su propia cara lo que va a ocurrir. Y efectivamente así es. Así es. ¿Cómo reacciona Raskolnikov cuando oye esto? Pues la reacción es muy simple. A Raskolnikov le entraban ganas de dar un salto y allí mismo estrangular a Porfiri. Evidentemente. Le hostigaba con su silencio, es decir, no reaccionaba. Pero con eso ya cuenta Porfiri, es decir, Porfiri es alguien que conoce muy bien la psicología de los seres humanos. Tengas en cuenta que el nazismo también fue un movimiento que conocía muy bien la psicología de los seres humanos. Se ha contado con frecuencia que Goebbels en sus diarios y en sus cartas, en una de las cartas que parecen conservarse de Goebbels, cuando la Alemania nazi todavía estaba creando inicialmente los monstruosos campos de concentración y de exterminio, se dirigió a uno de los jefes de las SS responsables de uno de los campos de exterminio, en una carta en la que le indicaba que, bueno, los campos deberían tener una determinada estructura con sus torretas esquinadas, de esta manera, de esta otra manera, y almacenar, pues pongamos, 50.000 prisioneros. Y tendrían que tener un grupo de 50 guardias para controlar a 50.000 prisioneros. Y claro, el que iba a ser encargado del campo de concentración le dijo, pero ¿cómo vamos a controlar a 50.000 personas cuando solamente somos 50 guardias? Y le dicen, no hace falta que controlen a 50.000 personas. Hace falta simplemente que exterminen al primero, a los más valientes, a los que se les puedan enfrentar. Los demás son lo suficientemente cobardes como para no hacerlo. Por lo tanto, simplemente si tienen un valiente entre 50.000, basta que acaben con él en primer lugar. Los demás no se atreverán a volver a hacer nada. En consecuencia, le llega a decir incluso Goebbels, le sobran 49 guardias, porque con uno solo que logre identificar al que se les puede revelar, los demás no lo harán. Claro, eso implica conocer enormemente bien, es decir, terriblemente bien, la psicología del ser humano. Basta exterminar, asesinar a un valiente para que el resto de los seres humanos depongan su valentía y asuman la supresión de su libertad, asuman voluntariamente la supresión de su libertad. Esta, que es una de las características de los totalitarismos, de cualesquiera totalitarismos que se puedan dar en definitiva, pues era uno de los procedimientos que ya desde finales del siglo XIX en el terreno de la psicología no era ningún secreto, es decir, no era ningún secreto, no hay por qué atosigar a todo el mundo, basta simplemente atosigar a aquellos que son más valientes que los demás, porque los demás prefieren el dinero a la libertad o simplemente prefieren vivir cómodamente en el ejercicio pues de una cobardía que a ellos no les parece una cobardía, sino simplemente pues una sumisión, una adaptación. Quiere decirse con esto que el manejo de la psicología individual y el manejo de la psicología de las masas es básicamente el secreto de cómo gestionar políticamente un Estado, un imperio o cualquier tipo de sociedad humana, en definitiva. Prosigue el propio juez instructor de la causa y dice, en el mismo procedimiento de establecer una gran distancia entre el sentido literal de las palabras y el sentido intencional de las palabras, porque, insisto, le está diciendo en la cara a Raskolnikov lo que piensa, pero de manera indirecta, y el otro está aguantando mecha como puede. Supongamos, dice el juez, que este delincuente al que yo me refiero miente. Supongamos que miente, que me miente. Me refiero a ese individuo, a ese caso particular, al incógnito. Como quien dice, no se lo digo a usted, sino estoy poniendo un ejemplo, es un hablar, ¿no? Y que miente del modo más astuto y sabio. Cualquiera diría que ya triunfó y se regodea con los frutos de su inteligencia, cuando de pronto, plaf,
en el lugar más interesante, más escandaloso, va y se desmaya. Esto fue lo que le ocurrió a Raskolnikov, que se desmayó en comisaría cuando oyó hablar del crimen. Concedamos que está enfermo, que a veces hay un aire irrespirable en las habitaciones, pero a pesar de todo, eso da que pensar. Supo fingir de un modo sin precedentes, pero no contó, sin embargo, con la naturaleza. Aquí, nótese la concesión que en la literatura de la segunda mitad del siglo XIX se da al darwinismo, los impulsos de la naturaleza que luego los heredará Freud llevándolos al terreno de la psicología. En eso viene a parar toda su astucia. Otra vez, seducido por la travesura de su ingenio, se pone a embromar al hombre que sospecha de él. Está aquí apelando a la conversación que Raskolnikov tuvo con Zamiotov, el secretario juzgado. Palidece como exprofeso, como por juego, pero palidece demasiado naturalmente. Demasiado de veras, y otra vez da que pensar. Aunque engañe la primera vez, durante la noche recapacita y se pregunta si no habrá cometido alguna torpeza. A cada paso le ocurre lo mismo. ¿Qué digo? Él mismo toma la delantera, empieza a meterse donde no le llaman. Se pone a hablar por los codos de aquello de que por el contrario no debería hablar. Se lanza a formular hipótesis. Él mismo se presenta y empieza a preguntarse ¿por qué tardan tanto en detenerme? Y esto, fíjese usted bien, puede ocurrirle al hombre más listo con sus ribetes de psicólogo e incluso de literato. Es decir, la indirecta no puede ser más directa. Un espejo de la naturaleza, un espejo y el más transparente. Mírelo usted y admírese. Eso es, admírese. Pero, ¿por qué se ha puesto usted tan pálido? Rodion Romanovich Raskolnikov. ¿Le falta el aire? ¿Quiere que abra la ventana? Es decir, claro, no se puede ser más directo ya en la acusación. El juez le está diciendo, yo sé que usted ha sido el asesino y me basta muy poco para poder probarlo de forma positiva. La reacción de Raskolnikov es la de quien pierde los nervios. Le grita, con voz recia, con voz rotunda, le grita, usted sospecha de mí como autor del doble asesinato de esa vieja y de Elizabeta, su hermana, por mi todo esto gritando, ¿eh? Yo no voy a gritar aquí porque no soy Raskolnikov, bueno, por fortuna, para todos. Le advierto que hace ya mucho tiempo que estoy harto de todo esto. Si usted cree que tiene derecho a perseguirme legalmente, hágalo. Si cree que tiene derecho a detenerme, deténgame, pero no he de consentir ni un momento más que se me ría en la cara. No lo consiento. Y aquí empieza a repetir el no lo consiento, pero varias veces, como un psicópata que ha perdido completamente el juicio. ¿Cómo lo que es? O sea, el no lo consiento, no lo consiento. Esto es digno de una escena, sobre un teatro, sobre un escenario, sobre un tablado, donde dos actores que representen pues a el juez Porfirio Petrovich y al psicópata criminal Raskolnikov den vida a esta escena. Es decir, esto es digno ya no solo de ser narrado en una novela, sino de ser llevado a un escenario, de ser representado dramáticamente en un escenario. Y el juez le dice, pero tranquilícese, querido amigo, ¿qué le ocurre a usted? Parece que usted pierde el juicio, como quien, pero ¿por qué se toma usted la ficción en serio? Es decir, yo le estoy contando un cuento, una hipótesis, y usted se está tomando el juego en serio, se está dando por aludido. De ahí que con frecuencia se haya dicho que el tramposo es el único que se toma el juego en serio. Claro, cuando alguien cuenta un cuento, cuenta una novela, cuenta un relato de ficción, valga la redundancia, y alguien se toma en serio ese relato de ficción, es porque por alguna razón se está tomando en serio lo que ahí como una ficción se está diciendo, se presenta. Claro, esto lo han hecho con frecuencia los moralistas de todos los tiempos, los filósofos y también los teólogos, porque los moralistas, los filósofos, los teólogos se toman en serio todo, se toman todo en serio, de tal manera que les cuentan un cuento y se sienten aludidos, se sienten apelados, o se sienten interferidos en la solidez de sus valores morales, de sus valores ideológicos. Y esto ocurre en nuestro tiempo de una manera excesiva, ocurre en nuestro tiempo de una manera realmente patológica. Y esto se debe a que en las últimas décadas la democracia incluso como ideología, más que como sistema de gobierno, ha envenenado políticamente a la población, de tal manera que ha intensificado las emociones políticas del ser humano. Parece que todo está politizado, ¿no? Todo está politizado, el lenguaje está terriblemente politizado, los colores están terriblemente politizados, el clima está terriblemente politizado.
todo está absolutamente politizado. Es decir, la democracia ha actuado como un auténtico rey Midas que todo lo que toca lo ha politizado, pero lo ha politizado de una manera envenenada. Parece que no se puede pensar en el color verde sin pensar en el ecologismo. Parece que no se puede pensar en el color violeta sin pensar en el feminismo. Parece que no se puede pensar en el arco iris sin pensar en lo que significa la bandera del arco iris. Es decir, todo ha sido politizado de una manera excesiva, de una manera extrema. Y resulta muy difícil para el ser humano hoy día vivir sin que sus actos, sus pensamientos, sus movimientos, sus ideas, sus colores, sus preferencias estén intervenidos por la política. Echamos de menos tal vez una época donde la politización de la vida humana no fuera tan intensa. Esto es lo que ha conseguido la democracia en los últimos tiempos, intensificar enormemente la politización de la vida humana y hasta cierto punto complicar mucho la vida humana en todos los aspectos. Es decir, no se puede hablar de una determinada manera sin causar problemas, no se puede pensar en los colores sin causar problemas, no se puede, o sea, todo es un problema. Entonces llegará un momento en que abrir los ojos va a ser un problema, mirar a la gente es un problema, respirar es un problema, no respirar también es un problema, es decir, vacunarse es un problema, no vacunarse también es un problema, es decir, no sé, echamos de menos una época, una vida, unos tiempos donde se puedan hacer cosas que no se interpreten políticamente. Es decir, la política ha envenenado las relaciones humanas de tal manera que nos ha convertido a todos en criaturas patológicas, o por una razón o por la otra. Parece que no se puede hacer nada sin estar intervenidos políticamente. Y esto es lo peor que puede ocurrir al ser humano en una sociedad. Y lo más irónico es que precisamente desde una sociedad democrática se haya conseguido esto, porque ya digo, parece que la democracia ha envenenado la política, que ha envenenado políticamente al ser humano. Hasta tal punto que si el sexo ha sido siempre una de las grandes obsesiones del ser humano, hoy lo es la política. Es decir, la política ha conseguido que el ser humano viva más la democracia ha conseguido que el ser humano viva más obsesionado por la política que por el sexo. Es decir, es como si la posmodernidad hubiera desbancado a Celestina. Es decir, el sexo, que ha sido tradicionalmente una de las pulsiones más fuertes del ser humano, hoy día compite con la política e incluso pierde, porque la gente está más obsesionada por la política que por el sexo. Yo no digo que uno sea mejor que lo otro, ni lo otro peor que lo uno, no lo sé, no es mi cuestión, no es mi labor dirimir esta cuestión, no es la cuestión de un intérprete de las obras literarias. Pero lo que sí se constata es que el ser humano contemporáneo a nosotros, de esta época, está terriblemente politizado más allá de sus posibilidades. Es decir, más allá de las posibilidades que el ser humano tiene para interpretar políticamente lo que le ocurre, este ser humano está sometido a unas presiones políticas que lo rebasan y que naturalmente hacen de él una criatura patológica en muchos aspectos. Es decir, la política hace enloquecer al ser humano. Y esto lo ha provocado la democracia. Esto lo ha provocado la democracia. En una dictadura, naturalmente, no hay libertad para dedicarla a cuestiones políticas. Hay un pensamiento único que se impone. No digo con esto que la dictadura sea mucho mejor que la democracia, en absoluto. Pero lo que sí quiero decir es que la democracia adopta un comportamiento totalizante cuando obliga al ser humano a adoptar comportamientos políticos que lo rebasan, que lo desestabilizan completamente. Y insisto en esto, desde los presupuestos de la psicología, estos mecanismos funcionan a la perfección. Funcionan, pero a la perfección. Porque basta someter al ser humano a una determinada presión psicológica de orden sexual, de orden político, de orden metafísico, de orden filosófico, de orden literario, de orden biológico, de orden químico, de orden médico, ¿verdad? Para, desbordando las posibilidades vitales del ser humano en este contexto, trastornarlo por completo. Y de hecho, no por casualidad, en nuestra sociedad los trastornos mentales se multiplican cada día y el futuro pasa porque nuestras relaciones sociales estén absolutamente intervenidas por psicopatologías incurables. Psicopatologías incurables porque las psicopatologías se van germinando ya desde el propio sistema educativo tan terriblemente politizado. Politizado por todas las opciones, es decir, no estoy diciendo que una politice más que la otra, porque frente a una opción que politiza,
surge otra radicalmente opuesta y en lugar de atenuarse la tensión se incrementa y eso pues no conduce más que más tarde o más temprano que a un enfrentamiento bélico, indudablemente. Se están cargando las pilas para un enfrentamiento bélico que estallará en algún momento dado y alguna generación se encontrará directamente con él. Sin duda la generación menos preparada se encontrará con una conflagración bélica, valga la redundancia, terrible. El caso es que en este enfrentamiento psicológico entre el juez instructor de la causa y el propio delincuente, las cosas ya han llegado a un clima excesivo, de tal manera que el juez trata de calmarlo. Vamos, querido amigo Rodion Romanovich, como si yo no conociese también todos sus pasos. Estoy informado de todo. Y ahora ya deja el cuento, dado que el otro se lo ha tomado en serio, y les pone directamente, radicalmente, lo que hay. Estoy informado de todo, le dice, para que usted vea. Sé que fue a alquilar un cuarto, ya casi de noche al oscurecer, y que se puso a tirar de la campanilla, y que preguntó por la sangre, y que sacó de quicio a los trabajadores que allí estaban, y al portero. Mire usted, yo comprendo su disposición de espíritu en aquel momento, pero a pesar de todo, usted se expone sencillamente a perder el juicio. Es que ya lo ha perdido, realmente, lo ha perdido. Todo lo que le ocurre, le dice, es efecto de un delirio. Algo de insidioso se dejaba traslucir en las intervenciones del juez, dice el narrador. Raskolnikov se echó hacia atrás, hasta el respaldo mismo del diván, rehuyendo a Porfiri, que se inclinaba hacia él y en silencio, con tenacidad, lo miraba perplejo. Leo esto para que el lector de la novela construya imaginariamente la escena teatral en la que ocurre, porque es una escena teatral absolutamente expresionista que después se va a desarrollar con profusión en el teatro de Strindberg, en el teatro de Valle-Inclán y en el teatro europeo de entreguerras, cuyo antecedente fundamental se encuentra un siglo antes en la obra Boyseg de Georg Büchner, que es el auténtico fundador del expresionismo teatral. Si Van Gogh quisiera llevar al lienzo esta imagen, el guión lo tendría expuesto en la novela. Raskolnikov se echó hacia atrás, hasta el respaldo mismo del diván, rehuyendo a Porfiri, que se inclinaba hacia él en silencio y con tenacidad lo miraba perplejo. Es como si se lo fuera a devorar, es decir, es una visión absolutamente expresionista. Estas páginas que estamos exponiendo aquí recuerdan también, decíamos, a la regenta de Clarín, pero es que recuerdan también, cómo no, las páginas del Quijote en la que en el curioso impertinente Anselmo, Lotario y Camila protagonizan una escena que, aunque comienza siendo ficticia dentro de la ficción, fingida dentro de la ficción narrativa, acaba siendo real, porque comienzan fingiendo un enamoramiento que se hace real, se realiza, se ejecuta después. Y aquí ocurre lo mismo, se comienza fingiendo una historia que acaba siendo efectivamente real, realizada, por los mismos protagonistas que fingen interpretarla. ¿Qué cara pone?, rió Porfiri. Con usted, padrecito, no se pueden atar cabos, padece usted de monomanía. Como psicopatológico, un sujeto que es Raskolnikov padece de muchas manías y en estos momentos de una constante. Y de hecho le dice, pese a todo su ingenio, llega usted, le dice Raskolnikov, a perder hasta la sana noción de las cosas, la sana noción de la realidad. Eso es la locura como una forma morbosa de racionalismo, como una forma patológica de racionalismo. Cuando me conduzco de modo tan distinto es señal de que no sospecho de usted en modo alguno, quiere quitar hierro el juez a todo disimulando, es señal de que no sospecho de usted en modo alguno, pero es que usted ha perdido la sana noción de las cosas y no ve nada. Raskolnikov se estremeció con todo el cuerpo de un modo que Porfiri lo notó claramente. ¿Cómo no lo va a notar? Y el propio juez insiste, aunque después de todo no se lo ocultaré. Estos medios psicológicos de defensa, pretextos y subterfugios, son muy inconsistentes y semejan espadas de dos filos. Enfermedad, podrá decir, delirio, sueños, tuve una alucinación, no comprendo. Todo eso está muy bien, pero vamos a ver,
¿Por qué, querido amigo, aun admitiendo la enfermedad y el delirio, hubo de tener precisamente esas alucinaciones y no otras? Porque en resumidas cuentas podría haber tenido otras, pero ha tenido precisamente esas. Es decir, alucinaciones inculpatorias, podría decir, ¿no? Domínese usted, yo no bromeo, declaró en voz queda Porfiri. Pero aquella vez no tenía su rostro la expresión afeminada, bonachona y azorada de antes, sino que por el contrario ahora mandaba. Mandaba como juez, severamente, frunciendo el ceño y como descubriendo de un golpe todos sus misterios y todas sus ambigüedades. Pero aquello duró un solo instante, porque el indignado Raskolnikov iba a entregarse a un verdadero acceso de furor. Y aquí vuelve de nuevo a producirse una fiera escena de un alto dramatismo, porque Raskolnikov comienza a delirar, a gritar y a afirmar que él no se deja torturar. Y entonces casi insulta en su cara al juez y bueno, le dice: mientes, maldito polichinela. Es decir, le da el nombre de uno de los personajes más grotescos y más ridículos, uno de los fantoches de la comedia del arte. Porque Porfiri Petrovich tiene un as en la manga. Y es que Petrovich tiene en la habitación de al lado, en la habitación contigua, en la sala contigua, tiene a un presunto testigo del crimen de Raskolnikov, presunto testigo del asesinato, y le dice que tiene preparada una sorpresa. ¿De qué se trata? ¿Una sorpresa?, le preguntó Raskolnikov muy asustado. Y reacciona de nuevo: mientes. Y aquí lo tutea: mientes, polichinela maldito. Tú mientes y me irritas para que me entregue. Y le dice el juez: pero si ya no puede entregarse más, si ya no es posible entregarse más. Tú no tienes pruebas, le dice. Tú solo tienes conjeturas puercas, dice el traductor. Puercas, miserables, las que te ha sugerido Zamiotov, el secretario juzgado, su ayudante. Tú conocías mi carácter, querías lanzarme a la exasperación y luego arrojarme en poder de los popes y delegados. Los estás aguardando, los estás esperando, ¿verdad? No, lo que está aguardando Porfirio Petrovich es a que llamen a ese juez que tiene esperando en la habitación contigua y declare en contra de Raskolnikov y de esta manera ya proceda positivamente, jurídicamente, a la imputación del criminal. Pero en ese momento ocurre algo. Ocurre algo que impide hacer lo que el juez tiene previsto hacer, que es llamar a ese testigo y que confirme la imputación. Y todo queda en agua de borrajas, todo se desvanece. ¿Qué ocurre para que se desvanezca esto? Eso lo contaremos en el vídeo siguiente. El lector de la novela ya lo sabe. Pero si no han leído la novela, no lo saben. Y esto lo sabrán en el vídeo siguiente. Justo en el momento en el que el juez va a meter en la causa al presunto, hasta ahora presunto y muy sospechoso, delincuente, ocurre algo que impide que ese testigo tenga validez en su declaración. Eso ocurre repentinamente. Todo este magisterio psicológico, a la altura de finales del siglo XIX que da el juez, queda pues en entredicho. Pero solo durante un tiempo, solo se prorrogará durante algún tiempo, porque durante algunos días nada más, porque luego todo volverá a su cauce. Como hemos dicho al principio, los grandes maestros de la psicología no son los psicólogos son los que aprenden psicología trabajando con los grandes maestros de la psicología. Los grandes maestros de la psicología son verdaderamente los criminales, las prostitutas y los psicópatas. Ellos son los que enseñan psicología a los psicólogos.